Antofagasta. No, no les puedo explicar el camino, qué lindo, lleno de aventuras, de vueltas y vueltas por todos lados, el paisaje impresionante. Y llegamos acá, al hogar, a la cabaña de Guaita. Que acá estoy con Guadalupe, su sobrinita preciosa. Es hermosa la cabaña, amigos. La verdad que se la súper recomiendo. Yo después les voy a dejar el contacto de Walter por si quieren venir a Antofagasta, vengan a esta cabaña. Y además, Walter es guía de turismo, aparte de ser minero. Y también se pueden arreglar todas las excursiones que se hacen en esta zona, que son hermosísimas. Mañana vamos a empezar con el Campo de Piedras Campo de Piedra Pómez. Pómez. Perfecto. ¿Y qué más se puede hacer en esta zona, Walter? Y puede hacer Campo de Piedras Pómez, puede hacer el Salar. Digo, Antofagasta, la sierra tiene muchos accidentes geográficos a nivel mundial. Tiene el cráter más grande del mundo, que es el volcán Galán. Tiene uno de los volcanes más altos del mundo activos, que es el volcán Antofalla. Y tiene un Campo de Piedras Pómez que es único en el mundo. Sí. Y también tiene digamos, el Salar del Hombre Muerto, tiene el volcán El Peinado. Hay muchas cosas que pueden conocer en Antofagasta. ¿Y qué vamos a hacer mañana a Y la mañana tarde? vamos a hacer Campo de Piedras Pómez, vamos a hacer la laguna de Carachipampa, vamos a hacer las dunas blancas de Piedras Pómez, que son ¿Y el hermosas salar también. era? El Salar de ¿Y el Carachipampa, salar de Carachipampa? que es el salarcito, uno de los más chicos que tiene Antofagasta. Porque Buenísimo. Antofagasta tiene el Salar del Hombre Muerto, que es el más grandecito, de ahí tiene el de Antofalla y el más chiquito que es el de Carachipampa. Bueno, paso por paso. Mañana vamos a empezar por esa excursión que nos va a llevar tu hermano, Sí, con mi hijo porque Walter Eduardo. es minero y estuvo trabajando Sí. en la mina de litio, Sí, ¿no? trabajo en la mina de litio, así que hay veces Está que sin dormir, hacemos así que mañana tiene turno que de noche dormir. Pero y tenemos que pasado descansar. seguramente vas a venir con Sí, nosotros, ¿no? los acompaño en alguna de las excursiones. Pero Genial. están en buenas manos con mi hermano, así que no, no se preocupen. Bueno, empezamos la aventura acá en Antofagasta. ¿Qué les parece? Vamos, vamos, Guada. Vamos, acompáñenos. Es muy cómoda. Ya nos estamos instalando. Súper cómoda la habitación. Esta es una de las habitaciones. Todas tienen televisor con cable. El baño es súper amplio. Miren. Muy amplio. Con la ducha. La otra habitación es igual de grande y súper cómoda también, con dos camas gigantes, una matrimonial y la otra para también un adulto, con televisor. Este es el living, comedor, que tiene un televisor mucho más grande, mucho más cómodo. Y esta es la cocina. Miren la cocina que hay acá. Es una cocina industrial. Y si es invierno, te espera la salamandra encendida. Y afuera hay leña. Aunque no sé, no entiendo por qué Walter puso semejante cocina industrial acá en esta cabaña hermosa. Si uno cuando viene de vacaciones lo que menos quiere es cocinar. Pero bueno, vale. Hermoso. Es una cabaña súper cómoda y muy económica. Nos cuesta a 1 de septiembre del 2022 8.000 pesos la noche. Y la verdad, limpia, amplia, luminosa, con todas las comodidades. Si vienen a Antofagasta, se les recomiendo.